El sexto Foro Provincial de Turismo es un punto de encuentro de expertos y profesionales en materia de turismo en el que se va a analizar en profundidad la situación turística de la provincia y sus posibilidades de crecimiento. El alcalde de Chiclana y vicepresidente de Diputación, José María Román, la delegada territorial de Turismo de la Junta en Cádiz, María Jesús Herencia, el director del Hotel Gran Meliá Santi Petri, Daniel Pérez, y la directora del Grupo 8, Cecilia Olaya, han presentado la sexta edición del Foro Turismo Cádiz, un evento organizado por Grupo 8 y la Diputación de Cádiz, que cuenta con la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento de Chiclana y de la Junta de Andalucía. Desde la organización de este evento han indicado que el objetivo principal de este foro es analizar a través de mesas redondas, conferencias y debates la evolución del turismo, realizar un análisis económico del sector, así como exponer la situación actual y las previsiones futuras tras la era COVID, contando con los más reconocidos especialistas. Todo dirigido a los actores de un sector fundamental en el desarrollo de nuestra provincia. Cecilia Olaya ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía el apoyo prestado por el sexto Foro de Turismo y ha resaltado que este evento se ha convertido en un punto de encuentro de profesionales del sector turístico de la provincia, además este año superando todas las expectativas en cuanto a inscripciones a solo 10 días de su celebración. Y es que con un aforo limitado apenas quedan medio centenar de plazas de las casi 300 dispuestas. Contarles también que este foro, Turismo Cádiz, siempre fue concebido como una oportunidad para abordar desde la perspectiva plural la situación y la evolución del sector y, sobre todo, el futuro de una actividad económica fundamental en la provincia. Y siempre hemos querido que se desarrollara en Chiclana, porque es el lugar perfecto para hacerlo, por ser referente a nivel turístico en la provincia y por su consideración de mejor destino turístico a nivel, bueno, en toda la provincia, por su consideración por parte de los visitantes y de mayor rentabilidad para las grandes empresas turísticas, a juicio de los indicadores publicados año tras año por ExcelTur. Un turismo que busca la excelencia y que aquí la encuentra, en Chiclana, gracias a sus servicios, a sus instalaciones e infraestructuras. Y afrontamos la celebración de una nueva edición de una cita compleja de superar y de organizar año tras año y que requiere de meses de trabajo para su preparación. Y lo hacemos tras dos ediciones muy marcadas por la pandemia. Nadie se imaginaba la temporada tan espectacular que se desarrolló el pasado verano y ahora parece que gracias a la vacunación pues volvemos a una etapa que se parece a la normalidad de antes de la pandemia. Esperemos que la guerra entre Rusia y Ucrania se haga notar lo menos posible, aunque estamos seguros que será un tema que se comentará en este foro. Asimismo, Daniel Pérez ha indicado que es un honor acoger este Foro de Turismo de Cádiz por cuarto año, ya que es una oportunidad para hablar entre compañeros del sector del presente y el futuro del turismo. El primer año fue en 2019, que además fue un año muy importante para nosotros, ya que fue el año en el que cambiamos de marca dentro de la cadena Meliá, de Meliá Santi Petri a Gran Meliá Santi Petri, tras una fuerte renovación del hotel. Entonces, para nosotros, la historia de este hotel y del foro pues van un poco unidas, ¿no? Hemos visto como cada año, independientemente de las dificultades, pues el foro ha ido elevando el nivel y es lo que nosotros intentamos hacer en nuestro día a día. Por tanto, es algo que nos identifica mucho y, bueno, estamos deseando compartir dos días de foro con compañeros, ¿no? Donde hablamos de futuro, hablamos de presente y al final pues tenemos este tiempo para vernos y disfrutar de lo que hacemos, ¿no? La puesta en escena de este foro se ha consolidado tras el éxito de las ediciones anteriores, despertando el interés tanto de profesionales del sector hotelero, empresarios y profesionales, cuyas actividades están relacionadas con la economía, el turismo y la gastronomía de la provincia. En este sentido, María Jesús Herencia ha indicado que se consolida así un encuentro necesario, que ofrece la posibilidad de poner en común las estrategias, analizar el impacto turístico y conocer casos de éxito, siempre pensando en el sector que se quiere para el día de mañana. Que cuando se comenzó este foro se decía que venía para quedarse, ¿no? Y ya pues son 5 ediciones a su espalda y ese deseo pues ya se dice que es una realidad. Se consolida así un encuentro pues muy necesario que nos ofrece la posibilidad de hacer una apuesta en común de las estrategias, analizar el impacto turístico en la economía de nuestra provincia y conocer
casos de éxito y pensar en el sector que queremos para el día de mañana. Antes hablábamos que hubo un año, el cuarto año, en el que hubo una entrada por una salida en este foro, pero que este año pues llega a su sexta edición, creo que con el viento a favor, gracias a Dios. Y a diferencia de los recientes, donde la crisis, las restricciones de movilidad, la bajada de demanda de viajeros o los ERTE pues fueron los protagonistas, y en esta ocasión la cita pues gira en torno a la recuperación, al optimismo y a la ilusión de todo un sector que está engrasando de nuevo los motores pues para ponerlo a funcionar. Por su parte, el alcalde de Chiclana, vicepresidente de Diputación y diputado de Turismo, José María Román, ha agradecido al Grupo 8 su trabajo por continuar con este foro de turismo, así como al Gran Meliá por acoger este acto, asegurando que este foro se ha consolidado y es un reto que se marcan todos los años para poder seguir fortaleciendo y creciendo en nivel de competitividad en toda la provincia. Yo creo que una vez que estamos consolidados al sexto y que además ya hemos hablado en alguna ocasión de incluso de incorporarle otras dimensiones, yo creo que este es un foro ya consolidado. Pero el foro, fundamentalmente, además, lo que quiero destacar es que el foro es el reto que nos ponemos todos los años en el sector para que podamos seguir fortaleciendo, no voy a decir creciendo, fortaleciendo y haciendo y creciendo a nivel de competitividad la provincia. Yo creo que cuando la Junta, la Diputación, y hablo como diputado, y el propio ayuntamiento y muchos ayuntamientos locales se implican en este foro, lo hacen con el convencimiento de que se viene a escuchar reflexiones importantes. Muchas veces oír a una persona una reflexión te lleva a una conclusión en la que tú a lo mejor ya antes no estabas, ¿no? Y pensar que, entre otros, tenemos a Joan Roca, pues quiere decir que hemos subido a lo máximo de lo que se podía aspirar a la hora de que el foro, pudiéramos decir, que es un foro de turismo y de gastronomía. Y además con un tema muy importante, que es la seguridad, que también se va a abordar y que era un compromiso del anterior foro, ¿no? La celebración del sexto Foro Provincial de Turismo y Gastronomía se va a celebrar los días 24 y 25 de marzo en el Gran Hotel Meliá Santipetri, en Chiclana.